Hoy vas a aprender de forma fácil y rápida a crear un ranking de ventas con el top 5 de productos más vendidos en tu base de datos. Así que mira cómo funciona, que es muy fácil. Fíjate que aquí tengo esta base de datos con el nombre de productos y aquí están las unidades vendidas en cierto periodo de tiempo. Bueno, fíjate que aquí ya tengo como que la gráfica de ese top 5 y fíjate que si ahora, por ejemplo, yo cambio aquí unos valores, aquí voy a poner 20.000, por ejemplo, 25.000. Fíjate que aquí no pasa nada, pero si doy clic aquí en actualizar, automáticamente me va a traer actualizado el top 5 de los productos más vendidos. Fíjate que, por ejemplo, este producto que se llama cargadores no está dentro del top 5. Si, por ejemplo, cargadores ahora yo le asigno 30.000 unidades que se han vendido, doy clic en actualizar y ya me aparece cargadores en la posición número 1. Yo soy Kevin Ramírez. Si ya quieres aprender a hacer todo esto desde cero, no olvides dejar un like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones porque voy a subir mucho contenido de valor. Ok, empecemos. El primer paso, amigos, es seleccionar toda tu base de datos de inventario o la tabla donde tengas las cantidades de las ventas. Luego de esto, vamos a convertirla a formato tabla. Así que damos clic aquí en insertar, damos clic aquí en tabla, decimos que la tabla sí tiene encabezado y pulsamos en aceptar. Una vez hecho esto, nos vamos acá donde dice nombre de tabla y le asignamos un nombre. Yo la llamaré inventario. Así. Pulso la tecla Enter y me posiciono en cualquier celda. Luego voy a abrir una nueva hoja a la cual voy a llamar top. Así, de esta manera. Ok, me posiciono en cualquier celda dentro de esta hoja. Me voy a la pestaña Insertar. Doy clic aquí donde dice tablas dinámicas. Ahora me pide que seleccione una tabla o un rango. Yo voy a escribir el nombre de mi tabla, que es inventario. Pulso aquí en aceptar y fíjate que aquí ya me sale este recuadro y únicamente doy clic aquí en aceptar. Bien, si aún no sabes nada sobre tablas dinámicas, no te preocupes, que es muy sencillo. Aquí únicamente vamos a arrastrar donde dice el nombre del producto, acá donde dice filas. Y donde dice unidades, lo vamos a arrastrar a donde dice valores. Y fíjate que aquí ya se me está creando una tabla. Bueno, aquí donde dice total general, vamos a pulsar clic derecho y damos clic aquí donde dice eliminar total general. Esa información no la vamos a necesitar. Bueno, una vez hecho esto, seleccionamos aquí todos estos valores. Vamos a la pestaña de inicio y vamos a darle un estilo de millares para separar los puntos y las comas de los miles. Bueno, principalmente yo únicamente quiero los 5 productos que más se han vendido. Fíjate que aquí ya me aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, para que únicamente te traiga los 5 más vendidos, damos clic aquí en este filtro, luego clic aquí donde dice filtros de valor y escogemos esta opción que dice 10 mejores. Aquí únicamente solamente quiero 5, así que voy a disminuir el valor y lo dejaré en 5. Ya lo demás sí lo puedes dejar así. Aquí damos en aceptar y fíjate que ya me trae automáticamente los 5 productos más vendidos. Bien, el siguiente paso es pulsar clic derecho y damos clic aquí donde dice ordenar y vamos a decir que me lo ordene de mayor a menor para que me muestren las unidades de los productos que se han vendido de cada uno en orden. Listo, una vez hecho esto ya podemos insertar la gráfica. Así que nos posicionamos dentro de nuestra tabla dinámica, nos vamos a la pestaña insertar y aquí donde dice gráfico vamos a escoger este que dice aquí que es de barras. Luego únicamente pulsamos Control X para cortar, nos vamos a la hoja de reporte, nos posicionamos aquí y pulsamos Control B para pegar. Vamos a extender un poco esta gráfica y ahora sí vamos a personalizarla. Nos posicionamos aquí donde dice nombre del producto, pulsamos clic derecho y damos clic aquí donde dice ocultar todos los botones de campo en gráfico. Luego vamos a quitarle aquí este título de total con la tecla suprimir. Luego damos clic aquí en este pincel y vamos a darle un estilo. Vamos a darle este de acá para que me queden los valores dentro de las barras. ¿Sí? Luego vamos a quitarle aquí estos ejes con la tecla suprimir también. Y también voy a quitarle estas líneas. Únicamente damos clic en una de estas que me aparezca con estos punticos y pulsamos la tecla suprimir. Fíjate que ya se me quitan todas las líneas. También le voy a quitar esta serie de aquí. La selecciono con la tecla suprimir, la elimino. Muy bien, ahora voy a seleccionar toda la tabla, así de esta manera. Me voy donde dice formato, me voy aquí donde dice relleno de forma y voy a dar clic aquí donde dice sin relleno. Bueno, ahora para cambiar el color al nombre de los productos, únicamente damos clic aquí en uno, vamos aquí a la pestaña de inicio
Y aquí en fuente vamos a asignarle un color. Yo le voy a dar este color negro. Y también le voy a aplicar negrita. Y para cambiarle el color a las barras, únicamente damos clic aquí en una. Nos vamos a la pestaña de inicio. Y aquí en color de relleno vamos a escoger este color de acá. Y fíjate cómo nos va quedando mucho mejor nuestra gráfica. Bueno, yo quiero que los productos que más se vendan estén siempre de primero aquí en la gráfica. Y se vayan ordenando de mayor a menor. Para hacer esto, fíjate que aquí lo tengo de forma invertida. Entonces vamos a pulsar aquí clic derecho y damos clic aquí donde dice dar formato al eje. Luego me aparecerá todo esto. Y aquí en esta parte donde dice categoría en orden inverso, damos un clic aquí en este check. Y fíjate que ya todo aquí se me va a ordenar como yo lo quiero. Si te puedes dar cuenta, el producto linterna no está dentro de la gráfica porque solamente tiene 700 ventas. Pero si por ejemplo aquí yo lo cambio por 50.000 ventas de este producto, fíjate que aún no me aparece aquí dentro de la gráfica. Y es porque hasta las dinámicas siempre hay que actualizarlas de forma manual. Entonces nos vamos acá donde está nuestra tabla dinámica, pulsamos aquí clic derecho y damos clic aquí donde dice actualizar. Fíjate que si ahora yo me voy aquí a mi hoja de reporte, aquí me aparece ya linterna en la primera posición. Bien, si quiero evitar todo este paso de ir a la hoja donde está la tabla dinámica para después actualizar, lo ideal será crear una macro que me automatice todo ese proceso. Y es muy sencillo. Primero debemos irnos a nuestra pestaña de desarrollador o programador. Si no la tienes aquí, te va a sacar la pestaña de inicio. Aquí donde dice alineación, ves que hay un lugar que no tiene ningún tipo de icono. Pulsa solamente aquí clic derecho y das clic aquí donde dice personalizar la cinta de opciones. Luego te vas acá a esta parte derecha de pestañas principales y aquí te va a aparecer desarrollador o programador. Dejas activado este check, pulsas en aceptar y aquí ya te va a aparecer la pestaña de programador o desarrollador. Ok, una vez hecho esto, damos clic en esta pestaña, damos clic aquí en grabar macro y a esta macro le vamos a dar el nombre de actualizar. Fíjate que en estos nombres de macros nunca se coloca ningún tipo de espacio, se coloca el nombre pegado. Bien, entonces aquí pulsamos en aceptar y le decimos a la macro que primero se vaya a la hoja donde está la tabla dinámica, se posicione dentro de ella, luego pulsamos clic derecho y de clic aquí en actualizar, ¿sí? Luego que se vaya a mi hoja de reporte y se posicione, no sé, aquí en esta celda, me parece que está perfecto. Ok, luego solamente vamos acá donde dice detener grabación y listo. Ya tenemos nuestra macro automatizada. Bien, el siguiente paso es insertar la forma con la cual yo voy a crear como que ese botón para ejecutar esa macro. Entonces, me voy a la pestaña insertar, doy clic aquí en formas y voy a escoger a modo de ejemplo esto de acá. Voy a crear aquí un botón de esta manera y dentro de él voy a escribir actualizar. Ok, me parece que así queda perfecto. Ahora únicamente aquí pulso clic derecho dentro de la forma y doy clic aquí donde dice asignar macro. Doy clic aquí donde dice este libro y aquí me va a aparecer la macro que acabo de crear, que es actualizar. Doy clic en aceptar y fíjate que si por ejemplo ahora yo coloco aquí, vamos a decir que es escoba, que fueron en total 70.000 unidades que se vendieron. Fíjate que escoba aparece aquí en la última posición, pero si doy clic en actualizar ya me aparece de primero y se me actualiza el ranking del top 5 de productos más vendidos. Si quieres seguir utilizando este sistema para tu negocio o tu trabajo, no olvides guardarlo como un libro de Excel habilitado para macros y lo haces de la siguiente manera. Te vas aquí a archivo, das clic aquí en guardar como, das clic en examinar, le das el nombre a tu libro, no sé, lo guardas donde tú quieras, vamos a decir que es en el escritorio y aquí donde dice tipo, escoges esta opción que dice libro de Excel habilitado para macros, pulsas aquí en guardar y ya tendrás tu libro habilitado para macros y así lo puedes utilizar las veces que quieras. Si no lo haces así, ya el trabajo que has hecho se te va a perder. Bueno, y hasta aquí este video. Espero que te haya servido y que hayas aprendido mucho. Recuerda que puedes apoyar más contenido gratuito como este dando like, suscribiéndote a este canal, activando la campanita de notificaciones y dejando muchos comentarios. Y hey, si quieres aprender Excel de forma práctica y convertirte en un máster en menos de 90 días, mira la información que te dejaré en este video que sé que te va a servir mucho. Se despide Kevin Ramírez. Un abrazo, la mejor energía. Y nos vemos en unos días con un nuevo video.